La Cuba que todos conocemos y que muchos dejaron atrás ha estado en constante cambio. Los curiosos que vienen a visitar nuestro país solo conocen una pequeña parte de la realidad. Han visto muy pocas imágenes. Quizás la mayoría de ellas son de fiesta y pachanga. Detrás de eso hay algo más. Los cubanos que se han ido y aún mantienen en Cuba a sus familiares y amigos buscan una actualización constante de la situación en nuestro país. Más allá del transporte, hay otras cosas en las que piensa el cubano de a pie. Las expectativas de las personas que viven en los mejores barrios de La Habana son un tanto diferentes a las de los que viven en los barrios más humildes. En la parte moderna de la ciudad, la mayoría de las cosas son un poco más caras que en los barrios más malos. Aún así, el tiempo corre igual para todo el mundo. El día del cubano promedio consiste en levantarse, salir a buscar comida a ver qué aparece, trabajar en lo que pueda para generar un dinero extra porque la vida está muy cara, vender lo que se pueda sin que te cojan preso, la lucha por buscar dinero en las calles, rezar porque la situación mejore un poco o que aparezca un patrocinador que ponga un parole humanitario para poder salir de Cuba. Por otra parte, hay muchos que no ven su tierra hace años y afirman que ¿para qué van a venir? No quieren ver el desastre en el que se ha convertido su patria, la tierra que los vio nacer. Lo que queda de esas calles donde jugaban cuando niños. Aquí tenemos un problema recurrente. Efectivamente, el problema de la basura, bien recurrente y no se acaba de resolver. No se ve en las zonas turísticas, pero en casi cada esquina hay basureros que atentan contra la salud de la población. A simple vista parecería que Centro Habana es el municipio más afectado. Grandes basureros que, sumados a otros factores, nos hacen pensar en el periodo especial. Pero no, Centro Habana no es el municipio más afectado. Hay otros que están peor. La basura en La Habana tiene su capital, un barrio donde los vecinos se quejan continuamente. Ya lo veremos próximamente en un video. La Habana Vieja, una de las áreas mejor conservadas. La dependencia de Cuba del turismo es alarmante porque cuando este está en baja, las ya precarias condiciones de vida del pueblo empeoran. Y esto afecta tanto a los que tienen negocios legalmente como a los que se dedican a hacer cosas ilegales para sobrevivir y mantener a sus familias. La Habana es la provincia donde mejores condiciones de vida hay en Cuba. No es nada raro que de otras localidades la gente venga a vivir aquí. Cada cual busca su mejoría y su prosperidad. Todavía aquí se utilizan los camiones como medio de transporte. El precio, $2. Aunque suena barato, para el bolsillo del cubano promedio no lo es, y amenaza con seguir subiendo. Son vehículos que tienen bastantes accidentes en las carreteras de Cuba. Algo interesante es que las personas de otras provincias en la capital son ilegales. En La Habana tienen que luchar bien duro para salir adelante. En algunas ocasiones, muchachas muy jóvenes se ven obligadas a vender su cuerpo.
para hablarnos de algunos temas muy importantes en la sociedad, entre ellos las relaciones de pareja, hoy tenemos una invitada especial que estará con nosotros en un minuto. En esto se sigue yendo el día, persiguiendo la comida. Y hay algunas nuevas medidas para controlar más aún el racionamiento. Una de las cosas es que cuando usted se va del país, la libreta de abastecimiento te la quitan a los 3 meses. Y esto tiene que ver con las carencias que hay en Cuba ahora mismo, con las necesidades que hay, la falta de abastecimiento en todos lados. ¿Ha pasado algo de esto en tu barrio, gente que se han ido y le han quitado la libreta? Bueno, sí, obviamente. Incluso las familias a veces quieren mantener como que, digamos que encubierto, de que la persona se fue para que la libreta se la mantengan. Pero aquí en Cuba, tú sabes que los mismos vecinos, hablando en plato cubana, te echan para adelante. Y dice, ¿por qué le siguen dando las cosas a esa persona si ya no está en Cuba? Y ahí mismo, pues, te la quitan. Pero sí, es algo bastante común, y más ahora con tantas personas yéndose, que a los 3 meses máximo te digan, pues ya, te quedaste sin tus productos porque ya no estás aquí en Cuba. Nosotros los cubanos tenemos un problema, que es, no sé si llamarle envidia, pero ese tema de la chivatonería, que es una palabra fea, ¿no? Pero es la palabra que usamos aquí nosotros. Así mismo es la chivatonería, te echan para adelante, todo el mundo está pendiente de tu vida, de lo que tú haces o dejas de hacer. Eso es algo súper común aquí en Cuba. Yo digo que si usted se centra en sus asuntos, usted puede avanzar más en la vida. Para nadie es un secreto tampoco que esta crisis económica afecta bastante las relaciones de pareja, las relaciones sentimentales. Olivia, tú que eres mujer, ¿cómo tú ves este tema de las relaciones de pareja, los problemas económicos que hay en el país? Bueno, a ver, actualmente creo que la situación económica que hay en el país está afectando bastante a las relaciones de pareja, a los matrimonios y tal. Las mujeres hoy en día están que si no se buscan un hombre que tengan dinero, pues no se lo buscan, hablando en plata cubana. Ya muy pocas mujeres están simplemente por el amor, sino que pues buscan quien le dé para el pelo, para las uñas, para la ropa, etc. Hay muchas parejas de años incluso que han tenido problemas. Yo de hecho conozco a una pareja, amistad mía, no pues cerca, pero sí son amistades que tuvieron problemas en el trabajo y tal. Y al final esto los afectó en el matrimonio porque la economía les bajó muchísimo. Y empezaron a tener discusiones, a tener peleas y tal, y al final, bueno, terminaron divorciándose, lamentablemente. Y pienso que sí, que pasa frecuentemente, y que tanto los hombres como las mujeres hoy en día están buscando más quien les dé dinero, quiero decir, a quien les dé amor. Y es interesante, ¿no?, hablando de esto, de las cosas que hacen falta, ¿no?, en una pareja, tanto la economía como lo demás, como el amor. ¿Amor o economía? ¿Para mí o sentido general? Sí, en sentido general. En sentido general, creo que hoy en día en Cuba, economía. Las dos cosas, para quedar bien, para quedar mejor que Olivia. Bueno, a ver, en realidad las dos cosas son importantes, pero la economía fundamentalmente. Y es interesante cómo se han empezado a abrir tiendas, ya incluso el mercado ruso está entrando en el país. Si van a Varadero o si han estado en Varadero, se habrán dado cuenta de que todos los carteles de información que hay a lo largo de la ciudad están en idioma ruso además, y ya se comenta que van a abrir una tienda donde van a vender carne rusa. Estuve viendo algo de eso en internet, de hecho lo estuve leyendo, que iban a abrir un mercado ruso, algo así como Rus Market, algo así creo que era, y dije, wow, ya creo que estamos siendo colonizados nuevamente. Sí. No, y hace unos días atrás también tú estuviste en una tienda parecida a un Costco, ¿no? Sí, una tienda muy similar a Costco, de hecho hice un video. No es una franquicia de Costco como tal, pero es bastante similar en cuanto al lugar, los productos que se venden, cómo está todo ubicado, bastante similar. Y creo que es de una firma que radica en Florida. Bueno, creo no, lo estuve leyendo en internet. ¿Y es cierto que hay cámaras por todos lados? Sí, hay cámaras por todos lados. Y además carteles que te avisan que están grabando audio y video todo el tiempo. Familia, así vamos por acá por Cuba. Además de las pymes, ya vamos a tener nuevos impuestos. Ah, y además hay carteles que te dicen que no puedes grabar allá adentro. Debido a la ley 149 de protección de datos personales, claro, no puedes grabar allí adentro. Es muy importante que no grabes allá adentro para que no se vea lo que está pasando allá adentro. Bueno, familia, vamos a continuar. En algunas calles se ven personas sentadas en los portales vendiendo un desodorante, una pasta de dientes, los cigarros de la bodega. Así es la lucha de 1% de la población cubana.
Hay quien vive mejor y se puede dar uno que otro lujo, como comer en un restaurante, salir de vez en cuando, algo normal en cualquier otro país del mundo donde los salarios son superiores a $25 al mes. Para conseguir comida hay dos opciones. Comprar en las MIPYMES con sus precios estratosféricos y dispares en dependencia de la provincia donde uno se encuentre. O recurrir a las ya conocidas e impopulares tiendas en MLC, donde los productos de producción nacional se venden también a precios de otro planeta. Tiendas creadas para sacarle el dinero al amiguito que vive fuera, al novio extranjero, para ordeñar al exilio cubano. Un exilio que está prácticamente obligado a mantener a sus familiares si no quiere que se mueran de hambre en Cuba. Las largas filas ya no son solamente para la comida. Ahora para alumbrarse también hay que tener dólares. La oscuridad se extiende sobre Cuba. Por la noche se ha vuelto arriesgado caminar por algunas zonas de La Habana debido al aumento de la violencia. Incluso asaltan los carros en determinadas carreteras, principalmente en el aeropuerto. Los carros son apedreados para detenerlos y asaltarlos, y no puedes llevar nada para defenderte. Los choferes están expuestos a morir. Las imágenes que están viendo ahora pertenecen al robo de un automóvil. Mientras dos ladrones se robaban un carro e iban a toda velocidad, el dueño se aferraba al parabrisas. Todo esto sucede en nuestro país, pero la música y el alcohol hace que algunos piensen que no tienen problemas. Música, alcohol y diversión. El opio para calmar y hacer al pueblo olvidarse de los problemas. En la Cuba de hoy nada tiene sentido. Un país que carece de rumbo. Sin un futuro para nuestros hijos, a los que es cada día más difícil alimentar en medio de la tercera inflación más grande del mundo. Y con una vejez y un final de vida miserables para esos ancianos que durante toda su juventud trabajaron y creyeron en promesas que hoy se demuestra que fueron vacías. Un barco que todos abandonan, hasta los hijos de quienes mejor viven. Cuba es la mayor fábrica de exiliados del mundo. ¿Cuántos no extrañan este malecón? ¿Se preguntan si hicieron bien en irse de Cuba? La mayoría tiene la misma respuesta. Y hoy el gobierno pide a gritos que los exiliados cubanos, esos que una vez fueron despreciados, insultados, acosados, agredidos física y moralmente, se les pide hoy que pongan su dinero en el país para salvar una economía que desde la caída del campo socialista se hizo cada vez más evidente que era un proyecto fallido. ¿Cuánto más podrán aguantar los cubanos que todavía quedan en Cuba? Así está viviendo el pueblo cubano. Un pueblo amistoso, honrado, emprendedor, al que hace mucho tiempo le fueron cortadas las alas. Nuestra Cuba volverá a ser próspera. Sí, seguramente. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco mucho.
Si te pareció interesante e informativo, déjame un like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos y familiares para que así nuestra realidad le llegue a más personas. Si quieres seguir viendo contenidos como este, suscríbete. Nos vemos muy pronto en un video más.